Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Aries, para lo que sería el tema de la economía, el trabajo y el dinero en esta primera quincena del mes de diciembre. Hoy igual cuando estés viendo el video, pues llegar a conectar con el mensaje. A ver, Aries, siento que estás fluyendo mucho, estás trabajando mucho en ti, conectando mejor con tu energía, con tu amor propio, con tus guías, con tu conciencia superior. ¿Qué es el as de copas? El caballero de espadas me habla mucho de estar con una energía, sobre todo mental, un poquito más ágil. Y me habla mucho de movimiento a nivel de planes, a nivel de proyectos, sobre todo de comunicación. Todo lo que tenga que ver con la comunicación y con la toma de decisiones, vas a tener un poquito más de experiencia o vas a tener como esa energía un poquito más agilizada por el caballero de espadas. Vamos a ver qué más viene para ti. Estás en una etapa donde estás conectando mejor con el 10 de oros. Me habla mucho como de estar conectando. A ver, el 5 de oros. Pero todavía hay ciertas cositas con el 5 de oros y con el 3 de espadas que limitan un poquito tu dinero, la fluidez como de tu energía como tal. Siento que como tú estás conectando con el as de copas, estás como sacando a la luz muchas cosas que hay que trabajar o que estás trabajando, que estás haciendo consciente. El 5 de oros y el 3 de espadas me habla mucho de situaciones que quizás en un pasado te limitaron muchísimo. En este momento lo estás haciendo consciente. Con el 10 de oros tiene que ver con situaciones a nivel familiar. Estás de alguna forma haciendo conscientes situaciones de la familia. Ya sea creencias, energías, emociones, formas de pensar, etc., que vienen como energías, vaya, de la familia, de tu linaje familiar, que están llegando a tu vida para mostrarte por qué quizás en tu familia no hubo tanta abundancia o por qué tú no tienes tanta abundancia como deberías. Y lo que veo aquí es que estás haciendo consciente muchísimas cosas. Lo que veo con el 5 de oros y con el 3 de espadas es que estás como viendo esas heridas a nivel emocional o a nivel, pues es que a nivel de conciencia, vaya, lo veo más como a nivel emocional y a nivel mental un poquito. Y me habla mucho de situaciones que vienen de heridas de la madre. ¿Por qué? Porque tanto el corazón como el 5 de oros, que es energía de tierra, tienen relación y sobre todo la energía del dinero tiene relación con la madre. Entonces aquí hay situaciones que te están ayudando a ser consciente para que lo sanes y sobre todo con el caballero de espadas me habla mucho de estar como hablando mucho de la situación de mamá, de lo que en algún momento vivió tu mamá o vivió tu madre, tal cual, el conocer tu pasado, el conocer tu historia, de dónde vienes, cuál es tu herencia tal cuál es tu herencia a nivel intelectual, cuál es tu herencia a nivel de pensamientos, cuál es tu herencia a nivel de emociones, cuál es tu herencia a nivel de creencias, vaya, y de alguna forma pues irte hacia atrás a conocer a lo mejor la historia de tu abuelita o de tu bisabuela, ¿sí? Y lo que te dicen aquí es simplemente, estás conociendo un poquito mejor tu historia en la familia. Y sobre todo, lo que veo aquí, te estás haciendo consciente muchísimas cosas para poder darte cuenta qué es lo que se vivió y cómo trabajarlo. Aquí, con el 5 de oros y con el 3 de espadas, es que hay ciertas heridas que te limitan un poquito a conectar con el dinero, sobre todo con la fluidez del dinero. Pero eres una persona muy inteligente, eres una persona muy capaz, sobre todo tienes como esa energía de ser una, ¿cómo decirlo? Ser una persona que conecta muy bien con los demás, tal cual. Eres una persona como que a otras personas le caes muy bien o tienes mucha química con los demás y eso te ayuda mucho a generar proyectos, a tener socios, a tener clientes también o a llevarte bien en tu trabajo y eso te puede ayudar a abrir los caminos del dinero. Pero lo más importante aquí, lo que te recomendaría es profundizar un poquito en tus raíces con relación a las emociones y a las creencias que se tiene sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre la abundancia y sobre todo sanar estas emociones o sanar estas situaciones que vienen, quizás no puedas sanar, vaya,
lo que se vivió, lo que tu mamá vivió, lo que tu madre vivió, lo que tu abuelita vivió, ¿ya? Pero sí que puedes sanar aquellas energías que te heredaron y de alguna forma, si tú sanas, sanas hacia atrás también. Aunque estén o no estén en este mundo ya, y en esta, vaya, en esta vibración 3D de la parte más física. Y aquí lo que te dicen es, si tú sanas esto, sanas hacia atrás también, porque también enseñas a que pueden sanar ellos. Y lo que veo aquí, Aries, tiene que ver con, y va a llegar como esa capacidad, sobre todo, puede que esté llegando información, porque me habla mucho, el haz de copas tiene que ver mucho con información que viene desde tu universo interior, para que tú puedas primero llevarte mejor con los demás, para entablar como una familiaridad con respecto a los compañeros de trabajo, con tus amistades, etc., con tu familia. Segundo, con el caballero de espadas te está ayudando a tener información más rápida. Ya sé que estés canalizando mejor de tu conciencia superior, de tu Dios interior, etc., que te ayudan obviamente a sanar a través de tus guías. Incluso me habla mucho de estar trabajando con tu familia álmica, que te están ayudando muchísimo para poder sanar esto. Y lo que veo aquí es que sí, en algún momento vas a tener que tener conversaciones incómodas con tu familia y te estás dando cuenta de muchas cosas a nivel familiar, sobre todo ciertos patrones que se repiten, para que tú puedas cambiarlos y sobre todo para que tú puedas encontrar la raíz de estas emociones, de estas situaciones a nivel familiar que te están afectando a ti y por lo tanto poder liberarte de todo eso y poder reconectar mejor. No significa que no tengas, significa que de alguna forma todavía hay ciertos bloqueos a nivel energético que te están limitando un poquito. Entonces, lo que aquí te dice con el 10 de oros es que tiene que ver con la conexión a nivel familiar. Y siento que de alguna forma esta conexión con la familia te va a permitir entender mejor tu historia, entender mejor la historia de tus antepasados, para que puedas sanar la parte de la abundancia, que obviamente puedes sanar muchísimas otras cosas, pero en este caso se está sanando sobre todo la conexión con la madre, con mamá, tal cual, con la abuela, con el linaje materno, con la energía femenina, tal cual. Y lo que te dicen es que vas a estar conectando mejor con la cuestión familiar, ya sea a través de la parte más física, vaya, o a través incluso de la parte, porque veo aquí como una especie de constelación, a través de los sueños también. Tus guías te dan información a través de los sueños y viendo desde una mejor perspectiva, si te fijas acá tienes una especie de ave, de cuervo, halcón, alguna cuestión así, águila, que te permite ver mejor la parte de esa información, sobre todo a nivel mental, es como analizar, racionalizar muchas cosas, ser consciente muchas cosas desde tu inconsciente, hacerlas conscientes para poderlas liberar. Lo que siento que estás en una sanación muy fuerte, muy potente de lo que sería el linaje femenino, sobre todo. Y lo que te dicen aquí es que no dejes de trabajar en ti. El as de copas está diciendo, tu universo interior está ayudándote a ser consciente muchísimas cosas para poderte ayudar a liberar incluso de energías negativas, vaya, energías tóxicas, de energías dañinas, a ti, incluso a tu linaje, la parte que que te corresponde a ti, vaya, y porque cada quien, cada alma tiene que hacer su propio trabajo, y lo que te dicen aquí es irse liberando poco a poco de esas energías dañinas y sobre todo de esas heridas que hay todavía en tu energía, ir como sanando todo eso a través de la compañía, a través de la convivencia familiar, a través de la convivencia con otros y sobre todo a través también de creer en ti, de sobre todo querer, porque el caballero de espadas también me habla mucho del querer progresar, de querer seguir aprendiendo, de querer seguir estudiando y querer seguir experimentando. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.